Lourdes Sánchez Loor es una jovencita de 24 años de edad, con grandes sueños. Una estudiante de artes audiovisuales de la Universidad Católica de Guayaquil, con inmensas ganas de poner el nombre de su país en las grandes ligas del cine. Pero hoy, sus sueños se ven amenazados ante la complicación de una enfermedad que se le detectó a los 8 años. El síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber, enfermedad congénita en donde los vasos sanguíneos y linfáticos no se forman correctamente. En el 2011, María de Lourdes le atacó un gran dolor a nivel de cadera. Se le diagnosticó una necrosis de cadera. Optamos por una medicina alternativa que fue un trasplante de médula. Le dio un resultado muy favorable porque ella pudo caminar y aliviar sus dolencias. En febrero ella comenzó a sentir pequeñas dolencias, como que su espalda, su pierna no la aguantaba, su movilidad se retrasó, pero hace unos días atrás ya su vejiga comenzó a no funcionar. A lo largo de los años, varios exámenes conllevaron distintos tratamientos, pese a lo cual perdió sensibilidad en sus piernas al punto de ser reconocida por el CONADIS con un 60% de discapacidad. El pasado 1 de mayo, estando en Miami, perdió toda sensibilidad de las piernas y se inició un mal funcionamiento de alguno de sus órganos internos, por lo que tuvo que ingresar a un hospital de Florida de manera emergente. Su situación se agravó tanto fue que ella ya no sentía sus extremidades, su vejiga se había paralizado, sus intestinos ya no recibían la irrigación y entró pues a hospitalización. Pero el problema para la familia de Lourdes, o Lu como la llaman cariñosamente, no está solo en la enfermedad, sino en el costo inaccesible de las intervenciones y del tratamiento en general. Nosotros hace algunos años hicimos un contacto con los Estados Unidos, cuánto costaba una cirugía de embolización. Nos dijeron que aproximadamente era de $100,000. Ella lleva 2 cirugías hasta la presente y no tenemos estimativo claro de cuánto nos va a costar. Y para ayudar a cubrir los onerosos gastos, se ha unido una gran comunidad. Sus amigos y compañeros de universidad han creado 2 páginas, una en Facebook y otra en GoFundMe, con la intención de recaudar la mayor cantidad de dinero posible. La meta inicial son $100,000. Las personas pueden ir apoyando con donaciones desde $5 en adelante para alcanzar ese monto que se quiere, que va directamente ligado a la cuenta de la señora María de Lourdes Loor, que es la mamá de Lourdes. Nosotros compartimos esta página, estamos tratando de hacerlo viral en Ecuador y también tratarlo de hacerlo llegar a varias partes del mundo. Su madre, doña Lourdes Loor, aguarda ansiosa el regreso de su hija. Cuida celosamente a Chiquita, la gata persa de Lourdes, que parece preguntarse dónde está su dueña. Lograr que esta familia vuelva a reunirse y que Lourdes vuelva a sonreír está en nuestras manos. Se requieren sus contribuciones económicas, que son bien recibidas a través de la cuenta de ahorros del Produbanco número 120-120-121-79 a nombre de María de Lourdes Loor Espinosa.